Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos. Vamos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. La terapia celular, que consiste en introducir nuevas células a los tejidos, permite tratar de manera más eficaz algunas enfermedades, tales como la osteoporosis. La terapia celular también puede ayudar a reducir la estadística de 180 mil muertes al año por quemaduras y ser una alternativa para más de 422 millones de pacientes diagnosticados con diabetes. Ahora, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas está trabajando para hacer la diferencia en esta técnica médica. Un grupo de científicos venezolanos que forman parte de la Unidad de Terapia Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, se han propuesto como próxima meta el desarrollo exitoso de terapia celular para la regeneración de córnea. El doctor José Cardier está al frente de la unidad y expresó que ya han avanzado en tratamientos exitosos de terapia celular para la regeneración de huesos, de cartílago de rodillas y en la regeneración de piel para pacientes quemados. Somos pioneros en Latinoamérica, somos quizás la primera unidad de terapia celular que va a la vanguardia de este tipo de procedimiento. En este momento creo que hay una o dos más unidades de terapia celular, pero Venezuela va a la vanguardia por todos los tratamientos, los diferentes tipos de tratamientos que nosotros realizamos. Es decir, que Venezuela a nivel mundial está ubicado muy bien en el área de medicina regenerativa, haciendo investigación seria que respeta a los seres humanos. Los tratamientos de terapia celular son muy costosos. Sin embargo, en Venezuela, son proporcionados de forma gratuita por la Unidad de Terapia Celular. Pero ante ello, su labor no escapa de las dificultades económicas que enfrenta el país y del bloqueo, según advierte el doctor Cardier. La unidad de terapia celular desde que nace se basa en donaciones tanto de entes públicos como privados que permiten cubrir estos procedimientos. Más en estos momentos con esta enorme crisis que nosotros tenemos, pero sin embargo la unidad de terapia celular ha continuado desarrollando y ha continuado aplicando tratamientos. En la unidad de terapia celular, junto a los investigadores de la institución, comparten también estudiantes de tercer nivel que allí hacen sus especializaciones. Uno de ellos es José Merchán, proveniente de uno de los núcleos de la Universidad de Oriente. Es una gran satisfacción para mí como joven investigador estar aquí en este laboratorio porque estamos a la vanguardia de la medicina en Venezuela en la parte de regeneración y sobre todo porque estamos haciendo investigación básica para aplicarla en el tratamiento de pacientes y hasta ahora hemos obtenido resultados satisfactorios. El equipo logró aplicar el tratamiento celular a pacientes con enfermedad periodontal y el año próximo espera concretar el desarrollo para hacer terapias celulares para regeneración de córneas. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua. En todo el mundo, solo el 38% de los niños lactantes son alimentados exclusivamente con leche materna. Y en América Latina, México ocupa el último lugar, dado que solo 3 de cada 10 bebés reciben este tipo de alimentación. El Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara ha retomado este tema para exponer y promover su importancia en la vida de los más pequeños. Alimentar a los bebés con leche materna tiene grandes beneficios para la salud en la edad adulta. Una investigación de académicos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara revela que los bebés que se alimentan con leche materna más fórmula o exclusivamente con esta última registran en sus heces fecales una mayor cantidad de bacterias como Salmonella y E. coli, lo que implica un desequilibrio que se asocia a repercusiones de la salud en la edad adulta. Cuando los lactobacilos disminuyen y las enterobacterias como la Salmonella y E. coli aumentan, el lactante, si continúa con ese tipo de alimentación, podría tener un factor de riesgo para presentar cierto tipo de patologías.
Ejemplo de ellos son diabetes mellitus, el proceso de obesidad, incluso algunas gástricas, específicamente como colitis, gastritis. Las lactobacterias generan compuestos benéficos para el aparato gastrointestinal, explicó la investigadora. Las bacterias benéficas del intestino, como son los lactobacilos y las bifidobacterias, tienen la característica que cuando consumen alimento, por ejemplo, el lactante o la persona en sí, lo que hace es que generan compuestos que son benéficos para el aparato gastrointestinal, lo reforzan, lo hacen más grande, por decir así, lo hacen más fuerte y aparte tienen una actividad en el sistema inmunológico, entonces eso previene la aparición o el riesgo de algunas patologías como gastrointestinales. Para esta investigación fueron considerados en un inicio 49 bebés sanos recién nacidos. El número varió en el transcurso de la investigación hasta llegar a 13. Además de los beneficios que da la leche materna a los bebés, fueron detectadas ventajas para las mamás. Sí se vio que la pérdida de peso en las mujeres que seguían lactando de forma exclusiva fue mucho mayor que en las que les daban fórmula láctea. Incluso en el grupo de lactancia materna exclusiva llegaron a perder hasta 11 kilos. Pero en el grupo de fórmula láctea o alimentación mixta, que le daban leche humana más fórmula, la pérdida mayor fue como de 4.6 kilos. Pero la investigación continúa, ya que todavía falta por determinar la cantidad de bacterias en las heces de los bebés. Hasta este momento no sabemos la cantidad de bacterias y qué tipo de bacterias son las que están presentes en los lactantes, dependiendo del tipo de alimentación que hayan recibido los bebés. Los próximos resultados se tendrán entre los meses de agosto y septiembre. Con imágenes de Sergio Guzmán, desde Guadalajara, México, reportó para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, Marta Eva Loera, de la Universidad de Guadalajara. Datos otorgados por la UNESCO revelan que Honduras invierte 12.3 millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que representa el 0.0013% de su Producto Interno Bruto, una cifra que se aleja de la Recomendación Internacional de Inversión, que es de por lo menos el 1% del PIB de los países en ese rubro. Para promover y motivar a nuevas promesas dentro del mundo de la ciencia, los premios Radar premian el emprendimiento e innovación. La investigación científica y la innovación son uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad hondureña. Con un sistema educativo mecánico y convencional, los jóvenes optan por dedicarse a la dinámica de crecimiento laboral siendo un empleado. Como contraste a esta realidad y para motivar a las nuevas generaciones, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, máxima rectora de la formación docente, lanzó los premios Radar, una oportunidad de emprender desde la academia. Los que constituyen parte de la estrategia de fomento al emprendimiento y la innovación, que nuestra universidad, a través del Instituto del INTEC, continúa promoviendo mediante tres grandes ejes. Fomento al emprendimiento y la innovación universitaria. Fortalecimiento y desarrollo de competencias de emprendimiento y generación de empleo. Promoción de la vinculación entre la universidad, la sociedad y la empresa. Para las autoridades de la Universidad Pedagógica, uno de los ejes a trabajar en los estudiantes hondureños es el emprendimiento como estrategia de vida y no solo como un proyecto universitario. Las manifestaciones que hasta hoy hemos podido observar es que nuestros estudiantes tienen un alto potencial y que desde luego necesitan un acompañamiento de personas que ya han trabajado en estos rubros y hemos podido observar muy buenas iniciativas, es decir, la capacidad que tienen los estudiantes para poder generar innovación a partir de conocimiento científico y emprendimiento. Es la segunda edición de los premios Radar. En el primer año de ejecución, la estudiante ganadora logró concretar su proyecto titulado Transporte para la Diversidad, mismo que fue avalado por una universidad extranjera. Después de la premiación, nosotros pues tuvimos un proceso de preparación para poder presentar el proyecto en la Universidad de Málaga, España, donde ellos me brindaron varios talleres para poder desarrollar mucho mejor más mi empresa y el poder brindarme la experiencia de viajar en un metro adaptado, accesible o un medio de transporte, ya sea por
por el terrestre, incluso en los aeropuertos, como era la accesibilidad en los aeropuertos. Los premios están dirigidos a estudiantes y catedráticos de la Universidad Francisco Morazán y para abril del 2020 se sabrá cuál es el proyecto ganador, cuya investigación científica esté dirigida al servicio de la sociedad. Desde Honduras, para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, les informó Brian Ramos de STV Telebásica. Según un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con un grupo de científicos del Instituto Woods para el Medio Ambiente de Stanford, las especies se están extinguiendo 100 veces más rápido de lo que lo hacían en el pasado. El 41% de los anfibios están en peligro, al igual que el 26% de los mamíferos. Y todo esto está relacionado directamente con la actividad humana. Un museo en París pretende hacernos reflexionar al respecto. ¿Alguna vez te has imaginado lo que ocurriría si la raza humana se extinguiera en 2019? Esta es la hipotética visión de varios artistas visuales y sonoros en la que invitan a descubrir las huellas que hemos dejado en nuestro presente. De esta forma, el Espacio Artístico 104 de París, un antiguo mercado en el Distrito 19, sirve de escenario para este universo imaginario, que tiene lugar justo en una época en la que el ser humano se interroga por su eventual extinción y la sustitución por los robots y la inteligencia artificial, como explica el comisario de la exposición, Giles Álvarez. On met les spectateurs dans la position d'être des êtres du futur, des post-humains qui viennent visiter un musée abandonné en 2019, quand le genre humain a disparu. El museo recrea así una exhibición de arte contemporáneo digital abandonada desde el año 2019 tras la desaparición del humano, en la que las obras han seguido funcionando de manera independiente sin sus creadores ni público. Y tras la desaparición del hombre, muchos aparatos pierden su utilidad original, pero llegan a un entendimiento cordial entre sí, en un planeta sin humanos en el que otros géneros como el vegetal o el robótico encuentran diversas formas de cohabitar. En España, tan solo en el año 2018, uno de cada tres habitantes fue víctima de un ataque cibernético. Este país ocupa el tercer lugar en ataques en la red. Además de que a nivel empresarial, solo una de cada cinco compañías están preparadas para reaccionar. Por ello, es necesario que las soluciones avancen al mismo ritmo, algo que la Universidad Politécnica de Valencia está tomando en cuenta en su oferta académica. El Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia ha celebrado su primera sesión del curso académico 2019-2020. En ella se ha ratificado la propuesta de creación del Máster Universitario en Ciberseguridad y Ciberinteligencia, así como la elaboración de la memoria de verificación del título de grado en Diseño Arquitectónico de Interiores y la propuesta del grado en Matemáticas para la puesta en marcha de dobles titulaciones. Se ha visto como una oportunidad esa estrategia de tener este título que nos permita, insisto, ofertarlo en forma de doble título. No se ofertará nunca como título único y se ofertará como doble título. Una vez lo tengamos verificado, ya trabajaremos, en paralelo vamos a ir trabajando en los planes de estudios de estos dobles títulos y seguramente empezaremos, al menos así se está proponiendo, ya que las RTs que han propuesto este tema, la Escuela de Telecomunicaciones y la Escuela de Caminos. Por su parte, la impartición del máster universitario en el ámbito de la ciberseguridad y la ciberinteligencia facilitaría a los egresados una mejor inserción laboral en un ámbito donde la demanda profesional es creciente. Y por lo que respecta al grado en Diseño Arquitectónico de Interiores, del estudio preliminar presentado se concluye que con él se atiende tanto a la demanda como a la opinión del sector profesional. Además, y como novedad, se tratará del primer título de 3 años que implantará la Politécnica. Se trata del primer grado que va a implantar la UPV de 3 años, atendiendo a que yo creo que la escuela lo ha hecho muy bien pensando también en una oportunidad que está apareciendo de profesionales de este ámbito. Y lo ha hecho también con mucha responsabilidad porque va a ser la primera vez que una escuela para ofertar un título detrae la oferta de estudiantes del título de arquitectura, de tal forma que ofertará 75 alumnos y alumnas para este título, pero bajará la oferta del grado de arquitectura a 225. Igualmente, en el transcurso de la sesión del Consejo de Gobierno de la UPV, ha sido aprobado el reglamento del Centro de Investigación de Tecnología de la Edificación,
de obligado cumplimiento. Este documento normalizará la organización y el funcionamiento del CITE, previsto para dentro de 2 meses. Es una iniciativa que parte de un grupo muy numeroso de profesores del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y lo que quieren es, bueno, pues aunar esfuerzos, coordinarse de alguna manera y hacer visible toda la actividad de investigación que están haciendo también de cara a la universidad. Finalmente ha sido suscrita la adhesión de la Universitat Politécnica de València a la Iniciativa Mundial de los Centros de Educación Superior sobre la Emergencia Climática, impulsada por Naciones Unidas. Una carta que incide en el papel de la investigación, la docencia y la eliminación de la huella de carbono. En Colombia se estima que actualmente existen unos 300 espectáculos circenses. Pero las audiencias de este tipo de shows de entretenimiento se empiezan a reducir, teniendo un promedio de 20 espectadores por función. Para revitalizar este arte y evitar la extinción de esta expresión cultural, que es una herencia mundial milenaria, existen esfuerzos que se unen con propuestas como el clown. Conozcamos Barete de Circo. La técnica capilar aérea, dúo acrobático, liras y malabares hacen parte de este varieté de circo, cuyo escenario principal es una casa en el 7 de agosto. Hacemos una curaduría para que existan diferentes tendencias del circo contemporáneo. Ustedes pueden encontrar acá obras unipersonales, espectáculos de circo contemporáneo de mediano formato. El clown, que es protagonista de este espectáculo, es una técnica de teatro que crea su propio personaje sin la presencia de un director. Siento que tiene la capacidad de ser demasiado tonto y a la vez estar seguro de su tontera, pues. Y bueno, es un personaje que tiene la capacidad de asombrar, de divertir a las personas. De jueves a sábado todo el año, varios artistas tienen la oportunidad de estrenar su número en esta ventana del circo. El Teatro Nacional de Panamá fue inaugurado en octubre de 1908. Está ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Este edificio, que posee un estilo colonial, fue nombrado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En el 2015 cerraron sus puertas por problemas de infraestructura y deterioro. Pero tras una inversión de 15 millones, hoy está nuevamente para deleite de sus visitantes. El Teatro Nacional de Panamá recientemente abrió sus puertas tras varios años de intensos trabajos de restauración. Conversamos con Ángela Camargo, restauradora pictórica de la obra del maestro Roberto Lewis. Ella nos cuenta sus experiencias al darle un nuevo aire a la obra. ¿Con qué se lavó? Hay unos trapitos que se usan en la cocina que parecen esponja y son cuadrados. Y existe un producto que me llegó de Italia que se llama Desogen. El Desogen es un jabón neutro específico para la restauración. Entonces con eso empezamos a limpiar. Salía negro. Negro, Daniel. Negro el trapito. Entonces mil veces estuvimos limpiando, limpiando, hasta que se empezaron a ver los colores. Entonces te emocionas, porque no es nada de lo que veías, sino que es otra textura, otros colores, que es lo que emociona de Lewis, por su manera de trabajar el color, por su pincelada de trabajar, ¿no? Entonces así fuimos emocionándolo y lo hicimos hasta rápido para ver más rápido cómo era, ¿no? La emoción, ¿no? Tuvo intervenciones en el pasado varias veces, sin embargo, esta era como la primera vez que se iba a hacer un trabajo que respetara la integridad artística de la obra, que buscara una restauración muy respetuosa a nivel constructiva y eso a mí me pareció fantástico y como te digo, todo al final resultó en positivo porque es un privilegio y es algo realmente ver el recorrido de cómo el teatro pasa de ser como este niñito feo a esta ninfa hermosa y maravillosa, que es lo que ahora recibimos todos los panameños, es algo que no tiene precio. El teatro, a pesar de ser un monumento histórico, también ha tenido que adecuarse a los requerimientos de todo tipo de espectáculo. Yo pienso que el mayor reto del teatro fue el sonido, porque son cosas que tú tienes que crear modelos teóricos que no sabes cómo te va a responder, tanto el sonido de sala como el sonido ambiental de los pasillos.
Entonces, diseñar un sistema, definir qué tipo de equipo vas a utilizar, instalarlo en las posiciones que puedes instalarlo, porque aquí no es donde tú querías, donde era óptimo. Había consideraciones, por ejemplo, de patrimonio histórico, de que no podías colgar las bocinas del lugar donde tenían que haberse colgado. Entonces, se tuvieron que fabricar unos herrajes para ponerlas en otra parte. Entonces, cuando tú terminas todo ese trabajo, que primero fue teórico, conceptual, con modelos predictivos, lo escuchas en la vida real y te das cuenta lo bien que suena y el servicio que va a darle a la comunidad artística, realmente es cuando te sientes muy gratificado. De esta manera, se garantiza la existencia de esta joya arquitectónica por varias décadas más. Escamoles, chinicuiles, aguautles, jumiles, gusanos de mezcal son solo algunos de los insectos que en México podemos degustar en exquisitos platillos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el año 2030 seremos más de 9,000 millones de personas en el mundo, por lo que considerar a los insectos como una de las bases de la alimentación no suena para nada ilógico. La muestra El Arte de Comer Insectos expone este caso. Desde tiempos prehispánicos, los insectos han jugado un papel trascendental en la vida del ser humano. Además de su importancia para la preservación y el equilibrio de nuestro planeta, estos pequeños seres vivos forman parte esencial en la historia de la humanidad. El Arte de Comer Insectos es un recorrido biológico, estético y cultural que tiene como objetivo acercar al visitante al gran universo de la gastronomía mexicana, desde su cultivo, procesamiento y preparación. Una de las tareas de esta exposición es plantear el diálogo entre el arte y la ciencia, entre diferentes formas del conocimiento que crean sus propias narrativas. Por un lado, la necesidad de replantearnos nuestras formas de alimentación hacia formas más sustentables, y por el otro lado, la enorme, digamos, patrimonio de memoria histórica, el patrimonio cultural que a los mexicanos nos implica una visión particular. Inspirada en la tradicional cocina mexicana, la nueva gastronomía ha encontrado en los insectos un ingrediente maravilloso para experimentar e innovar. Hasta hoy, se han reportado alrededor de 1,900 especies de insectos comestibles en todo el mundo, de los cuales sobresalen los chapulines, los gusanos de maguey, las hormigas chicatanas y escamoleras, los jumiles y la grana cochinilla. México es el país que más insectos incorpora a su cocina como parte de la dieta tradicional, que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pensar en comer insectos, digamos, para habitantes de los países nórdicos es de una... es casi como de ciencia ficción, mientras que para quienes habitamos en estos territorios mesoamericanos, pues es una fuente no solo que está en la memoria histórica de nuestro patrimonio, sino en nuestro presente. La muestra reúne acervos entomológicos provenientes del Instituto de Biología de la UNAM, piezas arqueológicas, fósiles en ámbar, ilustraciones científicas, óleos y grabados. Se trata de 180 piezas procedentes de 23 colecciones, entre las que se incluyen obras de Francisco Toledo, Santiago Arau, Amador Lugo, Silvia Andrade y Enac Martínez. El Arte de Comer Insectos es una invitación a reconocer la diversidad biológica y cultural de México, y la puedes visitar en el antiguo Colegio de San Ildefonso hasta el 2 de febrero de 2020. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y las plataformas de los socios de ATEI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasncc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NCC Iberoamérica en Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.